El asistente de voz de Amazon Echo Show permite interactuar con una pantalla inteligente por la voz, pudiendo lanzar series, películas y cualquier video por la voz, hacer videollamadas, escuchar música, pero también existe una función muy práctica a nivel de seguridad y es poder usar este dispositivo como cámara de vigilancia. ¿Cómo les va todo? Mi nombre es Bruno y Pluyu es vuestro canal en el que podéis encontrar cada semana nuevos contenidos muy interesantes sobre la casa inteligente. Hoy vamos a ver cómo activamos nuestra cámara del asistente de voz Echo Show y podemos usarla para vigilar en todo momento nuestra casa. El proceso es de lo más sencillo. Lo primero que vamos a hacer es acceder a la configuración de nuestro Echo Show desde su pantalla. Ahora le damos a la opción cámara. Como podemos ver, tenemos una opción que nos permite activar el uso de nuestra cámara como cámara de vigilancia. Por lo que si activamos esta opción, tendremos la posibilidad de ver desde nuestro teléfono en la aplicación de Amazon Alexa la imagen en tiempo real captada por nuestro asistente de voz. Para esto, por seguridad, tendremos que confirmar nuestra selección e indicar la contraseña de nuestra cuenta de Amazon. Y ahora, si accedemos a nuestra aplicación de Amazon Alexa en nuestro teléfono y vamos en la configuración de nuestro Echo Show, podemos ver una opción llamada cámara. Con esta opción vamos a poder ver el contenido de nuestra cámara del Echo Show, pero esto no es todo, dado que además de poder usar nuestro asistente de voz como cámara de vigilancia, también vamos a poder escuchar y hablar con nuestro Echo Show desde nuestro teléfono en cualquier parte del mundo. Cabe destacar que tenemos dos opciones adicionales. Una de ellas trata sobre el retardo del video, que permite tener, como su nombre indica, un retardo antes de que comience la reproducción del contenido de la cámara. Esto puede ser interesante para que si un usuario está dentro de la casa, podrá detener la activación de la cámara. Y tenemos la opción de alerta de audio para ser alertado cuando se activa la visualización de la cámara, para que podamos estar avisados de que alguien va a querer ver el contenido de la cámara. Por lo que vamos a ver el resultado. Hola. Hola, buenos días. Hola. Y si estamos dentro de nuestra casa y que no queremos que un usuario pueda activar la cámara, podremos detenerla en todo momento. En definitiva, un asistente de voz de Amazon es, en mi opinión, uno de los mejores dispositivos para empezar con la experiencia de la casa inteligente, dado todas las posibilidades que nos ofrece, con evoluciones constantes, y una de las funciones muy interesantes entre tantas es poder usar un Echo Show como cámara de vigilancia.